Hola, ¿qué tal, queridos VagoFans? Gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Arrancamos con nuestros amigos de Pod Comunicación. Gracias a nuestra querida Corina por hacernos llegar esta propuesta que próximamente llegará al Foro Lucerna. Casa de Mascotas, una puesta en escena, una obra sobre las parejas, la falta de comunicación y también estos roles que son impuestos por la sociedad. Por primera vez en México se presentará la puesta en escena del 23 de septiembre al 13 de noviembre, ya decíamos en el Foro Lucerna, que fue escrita en el 2015. Cuenta la historia de dos parejas hipster que parecen sólidas y con un futuro brillante. Ambos matrimonios tienen como mascota un perro que es su absoluta adoración. Y cuenta la historia de Aaron, Eva, Nicole y Bill, dos parejas que llenan uno de sus tantos vacíos con estas mascotas y sus vidas cambian cuando de pronto Lago, el Rottweiler de Aaron, devora al pequeño Putz de Nicole y Bill. Eva y Aaron deciden mantenerlo en secreto. ¿Qué pasará? Las mascotas de ambas parejas llevan el hilo conductor de la historia, siendo esta la razón de continuar juntos. Pero ¿qué pasará si ellas no estuvieran? ¿Tienen algún futuro? ¿Tendrán alguna posibilidad? La obra nos dará las respuestas a esas preguntas y bien podrá ser un reflejo de cómo nos relacionamos. La comunicación, los roles impuestos por la sociedad, todo esto influye. Una producción teatral nacional realizada con el estímulo fiscal de Fiartes, ya decíamos, repetimos, del 23 de septiembre al 13 de noviembre en el Foro Lucerna. Funciona los viernes a las 20:30 horas, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 6 de la tarde. Casa para Mascotas llega al Foro Lucerna por primera vez aquí en nuestro país y será muy interesante cómo salimos después de ver esta puesta en escena. Gracias a Corina. Esto es Vámonos de Vago. Nosotros continuamos.